como pudieron ver, estamos en el pueblo de Payson. Vinimos aquí a pasar un fin de semana. Rentamos entre varias familias una cabaña. Y nosotros somos los únicos que vinimos a ver el ¿cómo se llama? El desfile del rodeo de Payson. A ver, Lilia, ¿qué fue lo que hiciste? Ay, este huele a... ¿Y el otro a qué huele? Es pineapple flavor. Mm. Pineapple flavor. Can I smell it? Huele feo. El otro también. Sí. Como cherries. Okay. Aquí está la familia con la que agarramos. ¿Cómo se dice? La cabaña. Ella dice que tiene YouTube channel, pero... Come on, vamos a rezar por Ubaldo, que va a ser su... Va a ir a tratar de agarrar su residencia el viernes, agosto 23. Ubaldo ya agarró su residencia, nomás va por ella, es todo. Sí, va a Juárez. Esperemos que no haya... No, porque sino para que iba. Aquí iba a ser aquí que llegara, pero no, tiene que ir. Usted que, para que ore no haya el domingo, mañana... Si antes aquí la agarramos por correo aquí. No, pues antes era a Tijuana, antes. Que no, a ellos sí, a Tijuana, porque ya les arregló a alguien más. Sí. Ya, nomás queda nomás un mojado aquí. ¿Verdad, Nata? Ya todos somos residentes. Nomás queda un mojado, ya. Ya, mira. A ver su video de la Rubí con su hermana, ¿no? Bien. Pero, ¿cómo se llama tu video, tú? Es el de que hiciste con tu nana. Sentada. A su nana se le atoró, a esta nana no, a la otra nana se le atoró el pepino, ¿no? Se ahogó con un pepino. Pobrecita, mira, tiene YouTube channel y ni siquiera sabe cómo se llama el video. ¿Tú qué opinas de eso, Ubaldo? Ya no pones de esos videos. Que se retire, no. De los YouTube. Picha, cacha y ni picha ni cacha ni deja batear. ¿Qué? No, no, pues si yo me tengo al Willy no hago nada. Es que eso de actuar no es lo mismo. No es actuar. Ahora, pues, ¿cómo se llama? Es que es, pues, no, de hecho, el Ubaldo es el más chistoso, ¿verdad? En los videos. Sí. Y luego se queda así como que las caras. No la ha mirado, oiga. Usted tampoco no la ha mirado. No, pues hay que ayudarle a dar views. No cree que mi gente ya te pique. Los mira. Qué allá está el bosque. Hay muchas casas así como perdidas. Allá está el tío Nata. Y aquí estamos en el porche, ¿no? Se llama aquí porche. El porche. Y estamos esperando que despierte la marida de mi cuñado. Para agarrar rumbo. ¿Tú qué opinas de eso, Nata? Ese Nata. ¿Y usted acá? No, mija, yo ya, nosotros ya nos dimos la vuelta ya. Esta es la cabaña. Ay, ay, ay. Aquí están los chamacos. Está tan vieja que me han limpiado. No crean que me ha dado mucho. Y aquí está mi marido. Gracias por hacernos el desayuno. Él se hace su propio desayuno porque ni su mamá ni su marida le hacen su desayuno, ¿verdad? Ay, pobrecito mi marido. Aquí tenemos la chimenea. Y aquí tenemos Las Vegas. ¡Wow! Se pueden ganar $25, $10, hasta $50 si le atinan al premio. Y aquí tienen una pequeña y muy cómoda y pintoresca cocina donde mi esposo nos hizo el desayuno. Pintoresco lugar. Que creo que es dulce, ¿verdad? Dice una tentación enrolada, ¿verdad? Pruébalo. Entonces lo vamos a probar. Ábrelo pues, Willy. ¿Y por qué? Pues porque sí. A probar. Sabe a... Agárralo bien. Porque luego se va a caer. Sabe a jamoncillo. ¿Verdad, Willy? Todavía no llegamos a donde decidieron esta. ¡Oh! Sabe a Duvalín blanco. Oh, ya sí. Ajá. Eso sabe a Duvalín blanco. 5 horas después ya llegamos.
Es un lugar donde hay un arroyo y al parecer es muy divertido. Aquí ya vamos llegando ya a la cabaña en el medio del bosque. Nos regresamos, dejamos ver a la gente porque nosotros ya tenemos hambre. Así es, dejamos a la gente allá porque se estaban tomando mucho tiempo para decidir a dónde ir, si ir o no. Una hora y media perdida, más o menos, fue lo que hicimos de tiempo. Y ya nos regresamos aquí a la cabaña, así se mira de afuera, así se mira alrededor. Y nosotros ya tenemos mucha hambre porque despertamos muy temprano y fuimos a ese desfile. Entonces ya me quiero bañar y todo, y creo que no va a estar abierto. Ahorita aquí nada más con mi marido afuera. Nos tomamos una siesta los dos. ¿Tú qué opinas, Willy? ¿Te ha gustado so far? Sí. ¿Está suave? ¿Lo recomiendas a la gente? Sí, claro. Ahora nos quedamos en el pueblito Strawberry. Está bonita la cabaña, pero pues la verdad que se ocupan darle una buena limpiada cuando la rentan, porque cobran demasiado caro por noche. ¡Ay, mira! Vamos para allá. ¡Hay animales! ¡Oh, wow! ¡Mira qué grandote están sus cuernos! Digo. No, a ver, vamos allá, arribita de la casa aquí. Pero están muy lejos y pues la producción no es tan buena en este canal todavía. Buenos días. Ahorita vamos a ir a caminar aquí mientras tomamos un cafecito. Mi marido y yo y los niños. Mamá. Vamos a ir a explorar. ¿Qué? Sí. Estamos buscando un pájaro carpintero porque lo oímos, pero no lo miramos. Vamos a caminar. Hay unas cabañas, pero bien bonitas. Y aquí están unas personas aquí. No sé si rentaron o qué. Porque hay gente que, pues claro, vive aquí. ¡Más que bonita! Algún día tal vez podemos. Ay, no, está pero bien bonita. Miren nada más. Desgraciado que no la ganaron. Miren el pinito. Ay. Sí, ¿verdad? Está bien bonito, como que lo de afuera está como blanco y lo de adentro como que si estuviera nevado, se mira. Ok, ayer cuando estaban los animales allá, no pudimos aquí mitotear en esta casita que la están vendiendo. Y ahorita vinimos y nos tomamos un café, como si nos estuviéramos quedando aquí nosotros. Y se los voy a enseñar por dentro. Está tan bonita la casita. La cabañita, a ver si logran a ver. Miran, esta es la parte. Uy, esto es aquí como el comedorcito. Allá parece que tiene tres cuartos tiene. Y entonces aquí está el porche. Imagínense, sentaditas aquí, su desayunito. Y acá está la sala. También está bien bonito. Ay, se me pegó el protector del celular. Y tiene una chimenea bien bonita. Allá también están unos troncos como para... Ay, oigan, mira, un animal. Me asusté, es como un venadito chiquito. Ay, oigan, me asusté. Ay, allá va. Ya se fue mi amigo, lo asusté. Y la cabaña donde nosotros estamos es aquí. Miren la mariposa.
Ay, se me está acercando mucho. Oigan, agarré unos pedacitos, unos tronquitos para, como ya va a llegar en otoño, voy a hacer unas unas calabazas de periódico, como las piñatas que hago, y les voy a poner estos tronquitos para que sea el tallo. ¿Quieren comer tortilla con huevo? Dijeron. Luego con Winnie, boom. Chef, okay. Chef Willy, haciendo el desayuno, segunda mañana. Eso. Yo miro que tienes todo bajo control. Yo no creo que necesites mi ayuda, Willy. De esos huevos están un poquito raro, pero... ¿Dónde van tan temprano, pues? ¿Ya tienen fiesta el domingo? ¿Qué le vas a hacer a tu abuela? Te dije. ¿Qué vamos a hacer? Estoy aquí platicando. No conocieron a Gerardo. Es el único que no... Bueno, otras personas que también no miraron, pero bueno... Gerardo está enfermo. ¡Ey! Me van a demonetizar mi video. ¿Oh, de YouTube? Sí. Ahí sí se quieren mirar. Me dicen. Yo también ando, voy a empezar a hacer los videos de YouTube de yo y Nata, de ponerlos. ¿En serio que sí? ¿Me enseñas cómo? Sí. I'm going to do the old ones. Voy a empezar con los viejos. No, aquí, atrasito fue. I'm going to start with the old ones, pero tengo tanto. Y él no me deja hacerle videos, so I like, have limited. Pero tengo muchos donde no sabe que le estoy haciendo videos. Y Nata es el muchacho que estaba, cuando estábamos ayer aquí, el que estaba aquí sentado, aquí. Él tiene, él es, ¿cómo está en español? ¿Cómo se dice en español? Tiene ELA, es una enfermedad que te va deteriorizando tus músculos. Y hace 5 años a él lo detectaron con esa enfermedad. Y ellos viajan mucho. ¿Dónde has viajado, Gerardo, con Natanael? Fuimos el año pasado a 12 países. Ah, sí, nada más se los pongo. 12 países, este año fuimos... empezamos en Cuba, fuimos a Alaska, Canadá, ¿no? No, pero que no fueron allá a Monte Carlo y todo eso. Sí, el año pasado fuimos a Monte Carlo. ¿Eso fue el año pasado? Este mes, el año pasado. Ay, se oye, no, ¿sí? ¿Como en este mes? Ay, como que siento que fue este año. Pero ya este estamos año. Planeando otro para Europa para los primeros de septiembre otra vez. Porque okay. Dice que a lo mejor va a ser el último mes, el último verano que puede viajar, ni no tan lejos. Sí, sí. O sea, el año, ya el Wednesday agarra su silla. Oye, pero ¿qué no querían ir a Tokio para allá? ¿Qué no querían? Sí, queremos ir a Tokio. ¿Y luego? Y todo eso. Está más lejos de eso. Quiere ir a Europa que para allá. Le gusta, pues. Le gusta Europa. Entonces yo digo que estaría bien que él compartiera todo eso, porque pues está... con su compañero viajando. Y es difícil. Y es muy difícil. Es interesante también como lo tengo que ayudar, moverlo, todo lo demás. Ajá. Y mi cuñado se pone una GoPro. Entonces así han podido grabar mucho de su viaje que han hecho. Pero no le gusta mucho usarlo. No le gusta que lo grabemos. Por eso ayer medio lo grabé así de infraganti. Porque no le gusta que lo grabemos. Pero es importante para tener recuerdos. Y más estos que se la pasan de pata de perro, ¿no? Y estos tienen un lifestyle bien diferente a nosotros. Oh, pues diferente. Y ellos viven aquí en Payson, en una... ¿Cómo se dice? Una, ¿no? En un RV, no es una trailer. Liliet, no estás durmiendo, estás comiendo. Mira a la Arlene, está sentadita bien derechita. Están, por así ya hay más gente en la... cocina, ya se pusieron las pilas. ¿Por qué quedan las pilas? Está caliente acá. Chef Boyardee Willy ya cortó las papas. Se quiere hacer un burrito con frijoles y chorizo. Ya lo. Ya. Yo digo, ¿no? Yo digo que ese es tu plan. Uno, no, ¿verdad? Tres, cuatro. Se están tomando pictures la gente. Ay, bueno que la luz estaba buena. Oye, estaba buena la luz. ¿Ahí? ¿Ahí? Ah, los hijos y la... Can you duck your head, Lisbeth?
Bueno, ya nos vamos. Nadie ganó nada aquí. ¿Ya hiciste pipí, Liliet? Ya, ya. ¿Y tú, Diego, también? Ya. Vamos, pues. Ya. Adiós, cabaña. Adiós, bosque. Estuvo bonito mientras duró. Ajá. Ya nos vamos a Phoenix y pasamos aquí a este café. Esta no es la primera vez que la vamos a probar. Esto, como casi no tomo cafeína, pero como esto va a tener mucho azúcar, pues para qué quiero tomar cafeína. Agarramos este de mango, smoothie, para todos nosotros. Mira, está más, está del tamaño de mi cabeza. Y vamos a ver qué. Está muy bueno. Está bien dulce y pues lo agarramos para el camino y como un postre también, ¿verdad? Es como un postre. Un gato. Le gustó a Don Willy también. Y ahí nos vamos. Gracias por ver este video. Coméntenme abajo si les gusta este tipo de videos o si no les gusta. Y muy pronto voy a poner videos relacionados con más piñatas. Tengo una piñata de taco, una de dinosaurio, una de un número 2, porque ya tengo del número 1, pero siempre me piden como de 4, de 7, ¿verdad? Entonces voy a hacer una del número 2 y es para que les sirva como para... de... que les sirva como... de ejemplo, ¿verdad? Ah, no, pues como que les sirva de ejemplo para que de ahí ya agarren ideas de cómo hacer como el 7 y todo así. O el 8 o el 9 o lo que vaya, el número que vayan a hacer. Una vez hice el número 25 junto, entonces todo pegado. No es difícil, nada más es encontrarle la manera. Y también voy a hacer una de un castillo y los voy a poner todos aquí. Y pues así. Ay, también voy a hacer un disfraz para Halloween con cartón. No, ya voy a colgar porque necesitamos el... Ay, ya voy a colgar como si estuviera llamando. Bueno, pues gracias por mirar este video.